Queridas Javerote y Javerín, Parshat Yitro, en la cuarta aliá. Déjenme leer un versículo directamente y vean a ver si ustedes también captan que hay una cosa rara. Vaisu me refirim, y viajaron de refirim, los hijos de Israel. Vayabou mi bar Sinai, y llegaron al desierto de Sinai. Vayahanu ba midbar, y acamparon en el desierto. Vayhan Sham Israel, acampó allí Israel, Nege Tahar frente a la montaña. ¿Qué tiene de raro? Es que aparentemente está repetido el acamparon y luego acampó Israel. ¿Para qué doble? Los rabinos quisieron interpretar que el segundo acampar como Israel mostraba una condición de unidad, que estaban unidos en este momento para recibir los 10 mandamientos, había un sentimiento de unidad. Pero entonces, ¿cómo se interpreta el primer? Vayahanú, y acamparon, es en plural. Entonces, una bellísima interpretación, que había dos grupos, como siempre, que desde ya, desde aquel entonces, teníamos esa diferencia. Había gente que estaba con tónica de unidad, con tal de recibir una ley, de tener un camino establecido para la vida, y ellos son Vayhan Sham Israel, en singular. Pero había algunos que no estaban dentro de esa tónica Vayahanu, y esos eran muchos, y tenían diferencias entre ellos mismos. Y esto de alguna manera es como un augurio, un presagio de lo que iba a pasar a través de toda nuestra historia. Que hay grupos que están unidos con ideologías similares dentro del pueblo, pero hay disidentes, y hay grupos disidentes, y hay diferenciaciones, y hay muchas discusiones ideológicas a través de los siglos, diversos grupos. Algunas de estas discusiones habremos de analizarlas en Limut, cuando tengamos Limut a fin de febrero, porque es interesantísimo cómo estas diferentes opiniones básicas fueron sumamente creativas para, a través de la discusión, llegar a distintas conclusiones. Por lo tanto, había algunos que querían unidad y algunos que estaban en la tónica de separación o diferenciación interna. ¿Y hoy cómo andamos? ¿Tenemos todavía grupitos de unidad? Pocos. La gran mayoría estamos todavía en Vayahanú, en la variedad, o como hoy se la llama, la multiplicidad de ideología y de diferenciación interna. Shabbat Shalom u Mevorach.